Bienvenidos, yo soy Ariel Huayza y esto es ¿Qué tan Geek? El programa donde vemos qué tan geek son nuestros participantes. El día de hoy tenemos, representantes de Alajuelita en este caso, como es Andrés, y representante de Desamparados también, como es el caso de Eduardo. Así que muchachos, bienvenidos a ¿Qué tan Geek? Y bueno, ¿cómo están? ¿Están preparados? Listos, aquí con ganas de jugar. Hey, esperando una buena experiencia. ¿Sí son más o menos geeks? ¿Se la juegan o cómo se consideran? Sí, vamos. A la prueba me remito, porque al terminar aquí diremos qué tan geek somos, pero la esperanza no se pierde, a ver cómo nos va. Okay, sí, está bien, yo me está considero bien. Está bien, humildes, los caballeros son, ¿verdad? No quieren rajar, no quieren, ¿verdad? Está bien, vamos a dejarlos así. Explico las reglas rápidamente, yo sé que ustedes ya han visto el programa, pero igual les vamos a explicar. Son 20 minutos de juego, el que haga la mayor cantidad de puntos en esos 20 minutos se gana una cena doble en Casamanga. A la mitad del programa hacemos entramos más bien en la casilla de maquinitas.club, donde pueden ganar dinero en efectivo, ¿okay? Las casillas que tienen logos de patrocinadores tienen bonus. Esta vez les explico de una vez, ¿verdad? Porque la semana pasada me ganaron en el juego, pero esta vez no. Si les sale un bonus de ayuda, valen todas las preguntas menos en las de verdadero y falso, ¿okay? Ahí sí no les puedo dar ayuda porque ya es regalar la pregunta, ¿verdad? Entonces ya lo aprendimos la semana pasada. Si usted revisó la semana pasada, usted sabrá lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así que en las de verdadero y falso no se pueden pedir ayuda, ¿ok? Fuera de eso, todas las casillas que están ahí son elegibles, así que vamos a iniciar. Fuera de cámara resultó ganador de el inicio Eduardo, así que Eduardo inicia y contamos en los 20 minutos a partir de 3, 2, 1, inicia el juego. Usted me dice qué casilla. Casilla 3, el cofre 3. El cofre número 3, ok, cofre número 3 dice... Adivina el personaje por 5 puntos. ¿Cuál es este personaje que está en pantalla? Eso está fácil. No tanto. No tanto. Frodo Baggins. Frodo Baggins, y eso es correcto. Muy bien. 5 puntos, entonces. 5 puntos para Eduardo. Estaba fácil, estaba fácil. Vamos ahora con Andrés. Casamanga, la de arriba. ¿Casamanga izquierda o derecha? Izquierda. O sea, mi izquierda esta. Ajá, okay. Vamos con Casamanga, ok, ahí viene igual el personaje por 5 puntos, pero esa tiene un extra de 10, o sea, pegaría 15 puntos si responde correctamente. ¿Qué personaje está en pantalla en este momento? Sí sé, pero no recuerdo el nombre, la verdad. Bueno, ¿no la tiene entonces? No. Ok. No, Bellatrix Lestrange. Esa es correcta, muy bien, muy muy bien. De Harry Potter, se lleva entonces 15 puntos. Muy bien. Vamos con Eduardo. ¿Este de Muebles Geek? ¿Muebles Geek izquierda o derecha? Mi izquierda. O sea, mi derecha, ok. Mi derecha, ok. Viene, ok. ¿Verdadero o falso? Hay un bonus de bloqueo. Y dice, por 5 puntos, cortesía de Muebles Geek, quienes puede hacer ustedes muebles personalizados para sus computadoras, consolas, fungos, libros, lo que usted esté buscando con los amigos de Muebles Geek. La saga de James Bond se pudo ver en China por primera vez en el 2007. ¿Esto es verdadero o falso? Si acertás, los 5 puntos son tuyos, pero si te equivocas, los 5 puntos son de él. ¿Será esto verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y esto es verdadero. Así es. Hasta el 2007 se pudo ver la franquicia allá en China. 5 puntos entonces más para Eduardo. Y ahora tenés un bonus de bloqueo que puedes utilizar en cualquier pregunta. Andrés. El cofre número 5. Cofre número 5. Ok, cofre número 5 dice... Ok, adivina la serie o película por 5 puntos. ¿Qué película es esta que está en la imagen? Una película de comedia muy buena. Por ahí del año 2009, 2010, por ahí anda más o menos. No lo sé hace tampoco. ¿No? ¿No le llega? Ok, vamos a ver si Eduardo le llega. ¿Qué película es la que está en pantalla en este momento? Por 5 puntos del ICAT, Instituto de Comunicación, Arte y Diseño de Costa Rica, donde ustedes pueden venir a aprender japonés y también dibujo manga. Ya van a empezar cursos, así que los buscan así en Instagram y en Facebook, como aparece en pantalla. ICAT. Road Trip. ¿Cuál? Road Trip.
No, eso es incorrecto, así que ninguno de los dos. La película era El Chico Nuevo, The New Guy, se llama la película. Pero no hay punto entonces para nadie. Y esta la había escogido Andrés, ¿verdad? Vamos con Eduardo. Virtual Learning, el de tu derecha. Virtual Learning Academy, empresa con 12 años de experiencia. Dice, ¿en qué año salió la película Jumanji? Y hay un bonus de ayuda si aciertan la pregunta, ¿ok? En Virtual Learning usted puede aprender inglés, portugués y también carreras como marketing digital, Cisco y entre otras que les pueden conseguir carreras y trabajos rapidísimo. 98. 1998, ok. ¿Quiere decir usted otro número por aquello? 1993. 93 y 98. ¿Se quedan con esas? ¿Ya seguros? ¿Sí? ¿98 y 93? Sí, sí, okay. Sí. Ok. La respuesta correcta es 95, así que no hay punto para nadie. Vamos con Andrés. Muebles Geek de arriba. Ok, la única, la que queda de Muebles Geek. Vamos con un verdadero y falso. Y Muebles Geek te construye un turno extra. Dice, la película Scarface, ¿se acuerdan de Scarface? Iba a tener una secuela en formato de serie televisiva, pero el piloto no fue aprobado. ¿Esto será verdadero o falso? Sí, verdadero. Verdadero. Y esto es... ¡No! Falso. Falso. Así que otros cinco puntos más para Eduardo. Y ahora tenés también un turno extra, entonces vamos con dos turnos. Cofre 8. El cofre número 8 dice... Ok, Homero te regala una cerveza Dove que te da 15 puntos. Andrés, nos estamos quedando muy rezagados. Necesitamos puntuar. Vamos de nuevo con Eduardo por el turno extra que tenía en el bonus anterior. Una de las cajitas de Mario. Ok. Izquierda, derecha, arriba o abajo. La que está debajo de maquinitas. Ok, la de abajo dice. Ok, Yugi te confía el corazón de las cartas o te tiende una trampa. Tienes que escogerme una de las cuatro. Una tiene. Te sube los puntos, otra te baja los puntos, otra te los mantiene igual y otra te cambia los puntos con el contrincante. Hijo de puta, Yugi. Así que vos me decís cuál de las cuatro en el orden así. 1, 2, 3, 4. 2. Número 2. La número 2 dice, ganas 30 puntos. Pues que anda suertudo, ¿ya? Anda con suerte. Andrés. Hay que puntuar, Andrés. Hay que puntuar, vamos. ¿Qué casilla querés? Manequineco de la izquierda. Ok, Manequineco de la izquierda. Manequineco, ustedes pueden conseguir comida asiática, ya sea ramen, instantáneos, confites, galletas, bebidas, todo delicioso, todo lo que es comida asiática, desde hacia tu casa con Manequineco. Ok, adivina el audio por 5 puntos, pero hay un bonus de 10 puntos, o sea, serían 15 puntos. Si adivinas el audio correctamente, ¿ok? ¿De qué videojuego es esta música, Andrés? ¿De qué videojuego será esta música? Yoshi Island. Y no es correcto. ¿Eduardo la tiene? Diría Mario Party. Tampoco es correcta. Así que no hay punto. Estuvo cerca, pero no. La respuesta correcta es Mario 64. Mario 64 era el videojuego. Así que no hay puntos en esta. Vamos ahora con Eduardo. Vamos con el cofre 10. Cofre número 10. Ok, cofre número 10 dice... Ok, juego del alfabeto. ¿En qué consiste el juego del alfabeto? Cada jugador tiene un minuto para decir la mayor cantidad de nombres según la letra y categoría que les toque según los dados. Ok, las categorías son 1, anime, 2, videojuegos,
3 películas, 4 series, 5 cómics, 6, escoge cualquiera de las categorías anteriores. Y esta vale 20 puntos, ¿ok? Así que aquí se puede poner bonito. Ok, ahí está entonces el dado y las letras, ¿ok? Venía jugando Eduardo, que fue el que escogió la casilla número 10. Entonces vamos a tirarle primero el dado a Eduardo, ¿ok? Vos me decís cuándo detengo el dado. Ya. Ok, 6. 6, no, es que es la suerte que anda este muchacho. Me la deseo yo. Escoja mi categoría entonces entre todas las 5 cómics. Cómics. Ok. Voy a poner acá las letras. Vos me decís cuándo me detengo. Ya. R. Ok. La mayor cantidad de cómics, personajes de cómics que empiecen con R en un minuto, iniciando en 3, 2, 1, corre tiempo. Rhino de Spider-Man. Uno. Más difícil estar aquí sentado. Me quedan. Lleva 15 segundos. Bueno, 20 segundos. Uh-huh. ¡30 segundos! ¡Lleva uno! ¡Dios mío! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Rogue de X-Men! ¡Ok! ¡Dos! ¡15 segundos! ¡Riverdale como cómic! ¡10! ¡Riddler 3! ¡Sí, está bien! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Tiempo, ¿ok? Hizo solamente 3. Sí, lo que ahí sí. Ok. Es vacilón porque, digamos, en esta casilla ya les ha tocado ver y nadie dice Robin, ¿verdad? No sé por qué nadie dice no. Robin. Si es como, no sé, es lo primero que yo pensaría, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Y hizo 3. Red Skull también, ¿verdad? Me dice, me bloquea. ¿Ah? Muy, muy bien, muy bien. Ok, Andrés, vamos con vos. Entonces, voy a poner el dado. Vos me decís cuándo me detengo. Ya. Ok, uno es anime. Ok, la mayor cantidad de animes, vamos a ver qué letra te toca. Vos me decís cuándo me detengo. Ya. Ok, con K. Personajes y animes que empiecen con la letra K en un minuto, en 3, 2, 1, corre tiempo. Tienes que hacer más de 3 para ganar esta casilla. Hello Kitty, vale, o no. Empieza con Hello Kitty, entonces. Yes, Kitty. Personajes o animes que empiecen con la letra K. Eso no está tan difícil porque de hecho la mayoría de personajes japoneses empiezan con K. Tiene que hacer más de 3. No, es que con K está... 30 segundos. ¿Viste Naruto? Sí. ¿Y Naruto está? ¿20 segundos? Estoy bloqueado. No. ¿15 segundos? Quinto plus quinto. ¡10! Con K, no. No, no, no. ¡5! Okay. ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Bueno, 20 puntos no, más. No me salió ninguno. Vea, está Kakashi de Naruto. Kuno Tatewaki de Ranma y medio. Kurosaki Ishigo de Bleach. Kenpachi de Bleach también. Sí, sí, sí. Con acá realmente no estaba tan difícil, pero bueno, así es esto. Así que nos vamos ahora. 20 puntos se lleva Eduardo. Y vamos ahora con la casilla de maquinitas.club. ¿Ok? Ustedes ya han visto la casilla. Son 10 turnos para cada jugador. Quien haga más dinero de los dos se va a llevar ese dinero en efectivo y también se va a llevar 20 puntos de juego, ¿ok? Así que veníamos, esta casilla la escogió Eduardo. Vamos ahora entonces con, que vamos a iniciar con Andrés. Vamos a ver qué tal les va. Ok, vamos entonces con el turno de Andrés. En este momento la puesto está en 1250 colones, que es como lo mínimo. La podemos subir si vos querés. Recuerda que son 30.000 colones de fondo. O sea, si la subís, entre más la subís, menos turnos podrías tener. Si de no llegar a los. O sea, si se vacían los 30.000 colones, se pierden ahí. Entonces vos me decís si la dejo en 1000, si la subo un poquito o cómo la querés. No,
Subirlo un poquitito también. Ok, vamos a ver, la subo a ¿cuánto? A 5,000. A 5,000. Son 10 turnos, si la subo a 5,000... Ah, no, no, entonces... Sí, puede, no. ¿Puede ser 2,500? A 2,500. 2,500. Sí, sí. Ok. 2,500. Recordé igual que si son la vez a 2,500, baja el monto, ¿verdad? Entonces, o sea, puedes subirla si ganas, sube más, pero si no ganas, te queda un poco más bajo, ¿verdad? Entonces, vamos con 2,500. 30,000 cronos de fondo, vamos con 10 turnos, entonces viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ojo, 7, algo está pasando, 7, 8, 8, ojo, entramos con una especie de bonus, estamos en el turno número 8. Usted me dice cuándo me detengo. Ah, bueno, ya, se detiene solo, perdón. Ok, vamos a ver qué pasó. Ok. Estamos en el turno 8. Vamos con el 9. Y número 10. Ok, quedamos entonces en 9,000 colones. Ok, 9,000 colones es lo que queda de fondo. Vamos ahora entonces con el turno de Eduardo. Me dice que le deje la igual en 2,500 para competir. Ok, perfecto. Sí. Para que sea igual, que okay, parejo en todo. Muy bien, me gusta esa competitividad. Vamos entonces. Primer turno, viene 1, 2, 3, 4, 5, ojo, ¿qué está pasando? Ok, apareció un bonus. A los dos les tocó bonus, vamos a ver. Elija tres del mismo símbolo para ganar su premio. Ok, dígame, ¿cuál quiere? El del centro. Centro. Abajo, perdón, el que está debajo del centro a la derecha. Este, ok. Yep. Ay, mi Dios. Y el primero de la izquierda. Primero de la izquierda. Ok, tiene que pegar tres, así que siga escogiendo. Ok, el último de la derecha. El último de la derecha. Abajo de por dos. Abajo de por dos. Bien, a la izquierda. Ok, bueno, ya tiene ahí, vamos a ver. ¿Se pegó? Bob Morton. Dice que... ¡Ah, no jodas! Parece que pegó 30,000 en esta. Y ese era el número de turno 5. ¿Ok? No, pero este hombre vino bañado en leche hoy, digamos. ¿Qué es esto, Dios mío? Ok, ahí está. Este era el 5. Vamos entonces. Número 6. Número 7. Ojo. Tengo otro aquí. Vamos a ver. Pero este muchacho, oiga, páseme eso que estaba comiendo usted. ¿Qué es esto, Dios mío? Va por el récord. Ah, lleva. ¿Cuántos? 8, ¿verdad? Sí. 8, vamos con el número 9. Y con el número 10, último. Y bueno, se va con un total de 64,500 colones. 64,500. Y los 20 puntos de juego. Así que, bueno, y bien jugado, macho. Bien jugado. Tiene usted una suerte envidiable, de verdad, diría yo. Le ha ido demasiado bien, pero bueno. Todas las ha pegado. Todas las ha pegado. Bueno, increíble.
Ya saben, si ustedes quieren participar desde casa con maquinitas.club, es una página de casinos virtuales, así como ustedes vieron este juego, pueden ganar también. Ahí está el número en pantalla, 8583-0880, para que les hagan recarga y ustedes participen y jueguen desde su casa y puedan llevarse plata, así como lo hizo el día de hoy Eduardo. Andrés, nos queda tiempo para una más, porque ya nos han sacado 20 minutos, así que para que no se me vayan blanco. De Licat. Licat, izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda. Ok, adivina la serie película y te da un bonus de bloqueo. Bueno, por 5 puntos, ¿qué serie es esta que está en pantalla? Blanco y negro. No es blanco y negro. No es blanco y negro. ¿La tiene Eduardo? Webster. Es Webster. Así que 5 puntos más para Eduardo. Y bueno, la última. Ahora sí, Eduardo, se nos acabó el tiempo. 11. La 11, cofre número 11 dice: ¿dónde estaba ubicada la escuela de Salvados por la Campana? Por 5 puntos. Ellos decían: la escuela de. La escuela de. ¿Dónde decían ellos? Malibú. No, no estaba en Malibú. Andrés. ¿Cómo? Por Bell. Por Bell. Casi, casi, ahí lo tiene. Bell. Bay, ay, no. Base. Base. Bayside. Bayside. Muy bien. Muy bien. 5 puntos para Andrés. Bien, no se me fue en blanco. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el conteo y ya regresamos a la parte final del programa. Bueno, llegamos a la parte final. Andrés, por lo menos las risas no faltaron, ¿verdad? Este... La experiencia. La suerte no me acompañó mucho y a él acompañó muchísimo. Oiga, este hombre se llevó la suerte toda la cuadra, digamos, yo creo, ¿verdad? O sea, qué increíble, pegó todo, hizo plata. Bueno, con un total de 120 puntos contra 5, el ganador de este programa es Eduardo. Entonces, yo creo que le voy a dar una manga. ¿Qué come usted? Cuéntenos, para tener esa clase de suerte que tuvo hoy. Michael Plate. No, yo necesito que me pase cuál, ¿verdad? Porque yo necesito estar comiendo. Andrés, hoy no fue el día. Pero las risas no faltaron. No, la experiencia estuvo muy bonita y esperemos. No sé, tener después otra oportunidad, hijo. Vamos a volverlo a invitar. Gusto más. A Eduardo no, porque ya sea tonto. Ya, qué suerte, en serio. Pero bueno, está bien, ahí, de eso se trata el juego. Así es esto, pues va a haber mucha suerte, pues no tanta. De eso se trata en este tipo de juegos. Si usted quiere participar allá en casa, así como lo hicieron Andrés y Eduardo el día de hoy, bueno, me puede contactar en Instagram, así como lo hicieron ellos, Ariel quien bajo Loaiza, ahí me escribe y con muchísimo gusto los tenemos acá a participar. Muchachos, sin más, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué tan Geek? ¡Chao!